Con apenas 18 años, Luis Ángel fue diagnosticado con diabetes. Reconoce que no ha sido fácil, pero después de 2 años de convivir con la enfermedad, asegura que se ha adaptado y busca llevar una vida saludable para no agravar los riesgos a su salud. Sí, al inicio la verdad yo no tenía muy claro, estaba un poco confundido, pero sobre todo a mis papás sí les causó confusión y preocupación, porque pues teníamos miedo que fuera esta enfermedad. Me sentía muy débil, me sentía muy cansado, no dormía bien y sentía que no rendía en el día. Señala que la pérdida drástica de peso fue el principal síntoma que detectaron sus papás y que los alertó. Ante ello acudieron con el médico endocrinólogo, donde se confirmó la diabetes y que debía iniciar un tratamiento para mantener estables sus niveles de azúcar en su cuerpo. Tuve que dejar muchos hábitos que antes hacía, tuve que dejar de comer muchas cosas que antes sí podía comer en exceso y pues ahora no, y sí fue un cambio un poco duro, pero pues lo fui afrontando poco a poco. Luis Ángel asegura que como adolescente nunca se imaginó padecer esta enfermedad, por lo que ahora está consciente que debe cuidarse con responsabilidad y que su salud depende de ello. Ya me siento mucho mejor, con más energía, ya he empezado a ganar un poco más de peso y me siento mucho mejor, y sí, llevo un tratamiento de 5 pastillas al día sin insulina, y pues actualmente sí lo estoy llevando bien y sí me está ayudando bastante. Manuel Pozos, Mega Noticias.